Tres días despois da tromba de auga que provocou o asolagamento da rúa Fernando Olmedo, os veciños continúan facendo balance dos estragos. Es duro porque uno lo pone, no está pensando que va a venir a una tormenta y te lo va a llevar todo, porque ahí tengo mis sueños, mis ilusión, mis ahorros, todo, y entonces un poco chungo. Hai só tres meses que Rosaria abriu o seu negocio nesta rúa pontevedresa. Na madrugada do sábado, a auga levou por diante gran parte do seu proxecto. Justo estaba terminando de llenarlo todo, dejarlo a mi manera, e lo vengo a encontrar el sábado, las 9 de la mañana, todo inundado. Esto tengo perdido a la mitad de la tienda. Hoxe afanabas en limpar os restos de lama que aínda quedan no seu establecemento, tamén escollendo a moita mercadoría que quedou inservible. Subió muchísimo, las neveras nos... No sé si van a funcionar y nada, hasta ahora estoy limpiando y nada, espero empezar pronto. Máis familiarizados con estes asolagamentos do que lles gustaría están os veciños do número 18 da rúa Casimiro Gómez. O problema é do río do Valdecorros, que se levamos desde o 71 a min levarme dos coches aquí. E os compañeros outros tantos. A auga que se acumulou na zona entrou no seu garaxe provocando importantes danos. Acadou incluso o metro de altura. Coa presión de agua que viña de abrir o portal, entrou todo para dentro. Aunque aquí sempre tuvo defecto ese, non? Coas tarefas de balance e limpeza están tamén os veciños do número 1 da rúa Padre Martín Gaite. No seu garaxe a auga acadou os 70 centímetros de altura. Que hubo unha lluvia torrencial e entonces pues hasta la puerta se movía e le quisimos poner un tablón, pero ya no había manera. E entonces, bueno, pues nada, se inundó todo e los coches todos e lo que hai. Foi pouco tempo, pero aquí pues son uns 70 centímetros de agua, anagou o garaxe todo. Tuveron 3-4 bombas aí achicando desde as 12 do sábado hasta o domingo. Aquí ata 21 vehículos se viron afectados polas inundacións. Hoxe a zona era un continuo bulir de guindastres necesarios para retirar os coches danados. Estaba todo hasta dentro, la tapicería e todo, e non sabemos se habrá tocado. Era un Audi 4 el que tenemos e, la verdad, unha peniña. Unha desfeita, vamos, había coches novos, coches antigos, pero bueno, cada un ten o seu coche, evidentemente, pois fai o servicio para ir ao traballo e tal, unha desfeita.